comienza Efficiency Comediante. Buenas noches, people. Prepárense, llegó Efficiency Podcast, esta locura que hemos traído para acá, para Univista TV. Increíblemente, estamos pegados. El que pensaba que no nos iba a pegar, le doy una malísima noticia. Estamos pegados. Claro que sí. Y claro que este pegamento tiene un complemento femenino que se llama Maile Cuadra. Buenas noches, mi gente bella. Miércoles atravesado, como siempre, tengo atravesado aquí al Capito. Mima, pero... ¡Buenas noches! Estás en sintonía, Maile. Ahí está Carlitos Güey viéndonos desde North Carolina. ¿Cómo ahí estás, Bernard? Maile, muy contento de que te veo así con esa ropa hoy, casualmente, que empieza la primavera. ¿Viste? Oficialmente, claro. Has venido muy, muy jardín botánico, muy... Así mismo, claro. Sí, algo refrescante. Fíjate que te veo y me dan ganas de montarme ahora mismo un crucero. Sí. Mira, dice Carlito, güey, el cañón de Miami. Ten cuidado, Carlito. ¡Cali! Ten cuidado. ¿Cómo tú estás? Maile, ¿cómo te fue el fin de semana? Ah, bueno, si ya nos vimos el lunes. Ay, no, qué mal está él. Yo más ya empezamos. Yo más idea que era lunes. Ya empezamos. Caballero. Muy bien, Berna. El día de ayer me fue muy bien, me viste el lunes. Verdad que sí. Es que no es la costumbre, porque este programa llevaba casi 2 años en otra página, los miércoles, pero ahora tenemos también lunes y miércoles a las 7 de la noche. Uh-huh. Ya ustedes saben, abróchense los cinturones, vamos a pasarla rico, vamos a gozar. ¿Qué dice Eddie Ortiz? Salió el bucarón de Miami. ¿Cómo que bucarón? Primo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a decir bucarón? Ah, empezaron no. a echarle. Ese es el primo. El primo. El primo en los controles. Ahí tenemos primo, a Joaquingo. El primo en los controles, dijo él. No, en los controles, Joaquingo. Estás para daño conmigo, Maile, y es muy temprano. ¡Juani! ¿Cómo están? Feliz miércoles, muchachos. ¿Cómo estás, mi Juani? Oye, muy bien. Alegre de verlos otra vez. La verdad, lo vi ayer, desgraciadamente. Sí, pero bueno. Desgraciadamente, ayer. ¿Verdad? No, ya es demasiado. Y a Juan ustedes no lo pueden ver porque no tiene cámara, pero está haciendo yoga, ya que no tiene espalda en la silla. Está aquí. Y después me dicen que por qué no le cuento. Ya le rompieron la silla, pobre Juani. Es un atentado, Juani. No, y ayer el doctor de Nano también me cayó duro, que se la tengo guardada también. ¿Ah, sí? El doctor de Nano también echó su cuerazo. Bueno, caballeros, recuerden, hoy vamos con 200, es decir, 200 no, una recarga
con 250 veces compartido este show para nuestra gente en Cuba. Y vamos a empezar ya a redondear esto y a ponerle un toque de humor, ya que esto se va a poner bueno hoy. Tenemos un señor mayor. Hoy estamos... Hoy, la onda viene geriátrica. No sé quién habla. Sí, ¿es que te pasa? Pero antes de entrar con el señor mayor, vamos a empezar a endulzar esto con una chispita de estos colaboradores que tenemos, que se llaman Chicho y Chocha. Chispita, dice. Y una chispita es esto que viene ahora. Mira, Marle, como Juanito no le da cuero a Chicho y sí, a Chocha. Sí, él dice que no son buenos. Tíralo ahí para empezar a reír y ya después vamos con la película. Empezar a reír, dice. Menos mal que vienen poco, ¿viste? De verdad. Saludos para todos los que están conectando. Y tenemos, mira quién está, mi socio, Daniel el Muñeco, el mejor masajista del mundo de las Américas. Bueno, es que hay ni más masajista. Eduardo Antonio Borrego, Yanaisi González, David Blanco, Madeline Brito. Entró alguien nuevo por ahí que lo vio ahorita. Eddie Ortiz, también conectándose con este Efficiency Podcast. Y a toda esa gente que sigue, Alfredito Rivas. Bueno, en fin, toda esa gente que está conectando. Vamos a darle ya entrada a este señor que nos pidió que entre, que vaya, no nos pidió, nosotros le pedimos que viniera hoy, porque hoy empieza la primavera. No tiene un carajo que ver la primavera con los años que tiene, pero bueno, de todas maneras, hoy en Efficiency Podcast. Forever. Maraca. Y continuamos riendo el libreto, Alberto Luberta, Marta Jiménez. No, espérate un momento. ¿Te equivocaste de programa, Maraca? ¿Tenés Radio Rebelde? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? No, Maraca. Esto es Univista TV. Sí, yo sé que me ve. ¿Usted también? No. Ay, ya yo estoy viejo para estar la mierda de un bebé. No. ¿Qué edad tiene usted, Maraca? 77 años. No, está hecho leña. 77 primavera. Tengo ya, ¿sí? 77 primavera. Y el bigote, la misma edad, ¿no? El bigote tiene la misma edad. Bueno, pues estamos muy contentos. Este bigote le saqué una laca en Cuba, de carajo. Sí. Y yo en el desayuno, yo tomaba leche y me daba la leche y a la media hora así. Y volví a desayunar. Ah, mira, es un chiste lácteo. No, que el bigote era más largo. ¿Sí? Ay. Saludos para Betty Fer, que está conectando también con Efficiency Podcast. Hoy nos visita Maraca. Ey. Este personaje que hemos visto muchísimo trabajando acá en Univista TV. Maraca es... Yo soy Pepillo. ¿Viste? ¿Ah, sí? Yo soy Pepillo. ¿Cómo es que se dice eso con la gente que hacen así, Juani? ¿Los muchachos? ¿Los raperos? Los raperos, no. ¿Cómo es que el reggaetonero? ¿Qué reggaetonero? Es lo que... ¿Reggaetonero? ¿Reggaetonero? Soy un viejo actualizado. Maraca, ¿trabajas en Univista TV en programas como...? Yo trabajo aquí en la academia. Lo mismo le ayudo a Fide, que peino a la mora, en lo que hay. ¿Sí? Trabajo en La Habana, en Jayalía, trabajo en La Bodega, yo hago esto aquí. A este país se vino eso, trabajar. Sí, me gusta verte enfocado. Esta gente no pagan bien, pero son cariñosos. No, pero ¿quién no paga bien? Esta gente. ¿Eh? No. Me da para el teléfono, para pagar el teléfono. Ah, coño. Y mandarlo 100 pesos a la niña también, ya. Ya, ok. Pero bueno, lo bueno es que le cogió cariño, ¿eh? Sí, vale. Saludos, Angélica. No, pues ya, todos aquí estamos encariñados. Saludos. A toda esa gente nueva que está conectando con Efficiency Podcast, Ailí también que está por ahí, caballero. Recuerden, hoy sí vamos a ir por el libro, que siempre decimos que no y al final aflojamos. Hoy sí, 250 veces compartido, vamos a ayudar a nuestra gente en Cuba. Pero tienen que compartirlo, ¿eh? 250 veces. Déjame ayudar, Okay. ¿Y ustedes son un realtor? ¿Por qué? Por lo del Efficiency. No, te voy a explicar. Efficiency es porque este programa empezó un Efficiency. No, yo pensé que yo ando buscando uno. ¿Está caro? No importa, de más o menos de 6 metros, es para mí solo. ¿De 6 metros? Es para mí solo. Entonces, yo vivo en uno que son 4x4. ¿Pero cómo es? Yo hago mis necesidades en el baño y tengo que limpiarme la sala. Porque el codo, no me alcanza el espacio. Eso nunca lo había escuchado. Mira, ahí está Betty Fey que dice, Maraca, bienvenido. Gracias. Maraca, pero usted es popular ya desde Cuba. No, antes era veguero, ahora soy popular. No, te estoy tirando el chiste de los cigarros. Sí. La gente me conoce a mí. Es decir, que usted lleva años ya en el arte. Ey, años. Y estuve en Cuba también trabajando. Trabajé en Cuba. Trabajé
en Cuba. Aquí. Ah, ya. ¿Y qué hizo en Cuba? Hice papelazo, hice fin de semana, deja que yo te cuente y tú ves que te ríes. Todos los programas humorísticos que hicieron allá, yo trabajé. ¿Trabajaste todos esos programas? Sí, todo. Usted es un pilar. Pero esa gente sí pagan, esa gente sí pagan. ¿Dónde? En Cuba. El que la hace la paga. Ah, el que la hace la paga. No, pero estaba muy contento de que estás acá en este Efficiency Podcast hoy. Este programa es una locura, como tú puedes ver. Relájate, ponte cómodo y ábrete. No, es decir, que ábrete a... Pero déjame decirte que si tengo que abrirme, me abro. Aquí lo importante es tener dinero. No, 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 pues eso tiene que ver una cosa con la otra. ¿Te imaginas yo morirme con sano? Mira, igualito que Berna. Yo hago una facilito, hago una promoción a mí, yo cojo el culito mío. Yo, no, sí. Y a sacar billetes. Bueno, puedes hacer una promoción de supositorio o algo así. Ah, yo lo voy a hacer también. ¿Para qué yo lo quiero vivo? ¿Te imaginas yo, hombre, con hambre? Mejor pájaro con dinero. Maraca, Maile, dile algo porque es que yo ya no sé. No, no, pero imagínate, tú lo que se me acaba de... ¿La mujer tuya? ¿La quién? No, 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 no. ¿No te estás amando? No, estás loco. No, no, muchacho. ¿Y el marido ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Sí, sí, tiene... La peluita tiene. Ella tiene un novio, sí, un novio. ¿De quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Uno ¿De solo? ¿De quién está hablando él? De ti, Maile, de ti, sí, es contigo. Pero él no joroba la cabeza así como para... No puede. Ah, ya. No, porque tengo un problema en... ¿Y qué te pasó en los espejuelos? Que yo, aquí. Sí. Para ver la vida de otra manera, chico. No, es que son 3D, son 3D. No, que yo tengo problemas con la corta. Ah, ya. Desde los 47 años. Ah, yo también. Entonces, ando con el espejuelo de verde largo. De mira, ahí tenemos a Leti Berriel. Dice: soy nueva en el grupo. También dice Sally que se divierte mucho. Saludos. Oye, gracias a toda esa gente que está entrando nueva en este Efficiency Podcast. Rieguen la voz lunes a las 7, miércoles a las 7 por Univista TV y nuestra página Radio Chucho Show, que está aquí también, aquí atrás. Nuestra página, nuestra sucursal. Saludos para la peluita aquella y el calvo que está hablando. No, no, ustedes. Somos nosotros. Vamos a empezar ya a darle candela a este podcast, ya que tenemos una persona experimentada hoy, un hombre con una vasta historia artística. Además, esto me da escribirle, ¿te acuerdas de eso? Usted tiene cara de ser, de haber sido un señor, un tipo mujeriego. Y yo sí, yo sí. ¿Sí? Yo, sí, toda la vida, desde niño, yo siempre he sido tirador. Ah, ¿tenés tirador? Sí, yo soy tirador, yo soy loco. A mí lo que siempre me gusta es la fea, lo que no quiere nadie, eso lo cojo para mí. ¿Pero tirador no es mirahueco? Sí, yo también. ¿También? Sí, no es lo mismo ver una película. Yo veo pellejos de eso, con la edad que tengo. ¿Ah, sí? Y yo veo pellejos y me erizo. Yo me erizo. No, pues eso es hambre. Eso es hambre. No, yo lo que no puedo llegar a porque me desmayo, se me viran los ojos. Yo lo he intentado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a hablar en el Ditú de hoy. Mira, yo veo pornografía y me da una diarrea que me voy. ¿Pero qué tiene que...? No sé, chico, parece que son los nervios. ¿Y qué tiene que ver la pornografía? No entiendo. No sé, parece que son los nervios, como lo único que uso las atrás. Lo único que uso las atrás, por ahí mismo se va. Mira, hoy empieza la primavera, Maile. ¿Qué planes tienes para esta primavera, para este verano? ¿Qué viene en camino? Ir a la playa, a ver si coge un poco de sol. ¿Tú has visto que parezco un pomo de leche? Sí, pero ¿vas a ir sola o...? Voy acompañada, sola, con amistades, con mi novio. ¿De marido, novio? Sea. Sí, tengo un muchacho alto, fuerte. Sí, tipo de verdad. ¿Qué te pasa? ¿Está bonito? ¿Tienes algún problema? No. ¿Está bonito el tío? Si le digo gordo, te molesta. Le digo que está fuerte, también te molesta. Ese debe ser echar talco. ¿Te conozco? Debe ser un flaco hecho talco y juntado. No, 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 para nada. Es un tipo muy alimentado. ¿Sí? Vamos. Pero ese es para que la mano no me diga. Ay, por eso me sentó tan lejos, Juani. Pero me ella, dijo, no, no, al lado mío tú no vas a ir. Ella no está mal, aunque chita. Sí, pero ya usted está aspirado, usted está tranquilo. Ya usted lo que le queda hacer. La rubia, yo la cojo en la dana, le pongo un carretón, la pongo a tirar pasaje. Coño, le he hecho yegua. Vamos con el Ditú. Y miren el tema que viene hoy. Flaco, la preguntita es sencilla. ¿Qué opinas de la eyaculación precoz? Nada. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí eso hasta esta hora? ¿Pero tú eres un tipo rápido o lento? Soy rápido, pero en aquello si me pongo lento. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Y aplastante. ¿Y alguna especie de extracto de jicotea? ¿Qué opinas de la eyaculación precoz? Ah, bueno, este es un problema que no todo el mundo quiere hablar, ¿verdad? Este es prácticamente...
es un tabú para las personas, para los... Pero tú, tú eres un tipo rápido, es decir, ¿tu quimba para el expressway? Bueno, depende realmente del tipo de mujer, lógicamente, ¿no? Hay personas que, mujeres que la quieren rápido y otra más lento. ¿Nunca te ha pasado que has llegado y ya te fuiste por el tren antes? Ah, bueno, eso depende de cuánto tiempo estás, ¿verdad? Sin una mujer. Aquí tenemos a mi mismísimo Depende. Lidy, ¿qué opinas de la eyaculación precoz? Me voy a matar, te voy a... Not good for the relationship. No bueno para la relación. ¿Pero te ha pasado? ¿Te ha tocado a alguien haciendo el amor por el palmetto? Excuse me. Me está poniendo colorada. No, colorada no, es un semáforo. Dale, seguimos. Qué pena, pobrecita, cómo ha sufrido con los eyaculadores precoces. Bueno, eso es un tema complicado, ¿eh? No. Yo no lo veo ni gracioso, ¿eh? No, yo tampoco. Pobre del que padezca eso. Yo soy un loco, yo hago agua civil. Yo me he echado hasta 2 minutos arriba de la jeva. ¿Dos minutos? ¡2 minutos! ¡Aleluya! Sí, pero la eyaculación precoz, bueno, es una condición. Es algo traumático para cualquier hombre. Ey. So, Maile, pero eso hay formas de como que... ayudarte a que eso no te pase frecuentemente. Por ejemplo, cuando tú estás en el acto sexual, ey, y tú piensas ya que, o tú ves que ya vas a eyacular. Ya me estoy calentando y no termina. No, que te va a calentar. Pero tú coges, lo retiras y lo aguantas y ya se te quitan los deseos. Pero tienes que hablar. Y puedes continuar. Tienes que coger la mano y hablar en mala forma o soltar. No. Tú lo aguantas así y... ¿Y por qué le hiciste así con las dos manos? Quédate en tu novio. No, entonces tú lo aguantas y entonces ya él para y se le quitan los deseos y tú puedes continuar. Lo que tiene que hacer es cambiar la conversación, ¿eh? Bueno, yo he estado ahí en el Boom Boom Chacata y en el momento digo, coño, es muy rápido. Y después me pongo a pensar en el juego de los Marlins, en el cuarto inning, y ya te desconcentras y retiene. No, yo sí, yo me he orinado hasta en los pantalones. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sé, pero me da por eso, para decir que son los nervios que me desconcentran. Pero como usted era joven, ¿le pasó esto alguna vez? A mí, como 8 veces, más o menos. Como 8 veces mensual. ¿8 veces? Si yo llego y me voy, a mí no me gusta estar dando muelas. A ver si lo de Alfredito. Esta es la que me toca, pam, 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 sí, me fui. Sí, Alfredito que está por ahí conectado, también está Eduardito Antonio Borrego. ¿Qué opinan ustedes del tema este de la eyaculación precoz, que es algo que nos pasa de una forma u otra a todos en un momento que nos también sucede? También hay gente que están 10, 15, 20 y hasta media hora arriba de la mujer, así, qué aburrimiento ver la misma mujer abajo de ti. Y tú dijeras, te la van cambiando, ¿me entiendes? Te la van cambiando, pero la misma viendo a la cara. Te la van cambiando. Y te aprietan los labios. Y por así no te muecas. A mí lo que va por me concede, me da por reírme. ¿Verdad? Ya, tú me gobiernas a mí, soy tu papá, tú me gobiernas a mí, ya, cuando me dé la gana a mí. Y pues te vio de petróleo. No quieres que yo te pague y entonces pues me voy. Pero ven acá, ¿tú no crees que eso pase, que se demore mucho? Ok, más de, no sé, más de 20 minutos, una media hora. Yubi Lady, también entrando, Tania Cantero Moreno, esa es familia mía. ¿Estás oyendo? No. Después no me digas. ¿Qué pasó? Disculpa, que son gente nueva y no las quiero pasar por alto. Dime, Maile, ¿qué tú decías? Que yo pienso que también puede ser como de que no estás muy a gusto la persona, porque normalmente, o que no te gusta mucho la persona, porque normalmente cuando a ti te gusta mucho la persona... Te calienta más rápido. En fin. La eyaculación precoz va más rápido. Puede suceder por muchos factores. ¿Ah? Que te guste mucho la mujer. Exacto. Y te saca los pistones rápido. Ey. O que lleves mucho tiempo sin hacer nada. Ey. Y está como diríamos un buen cubano, como ojo para chocolate. Sí, dicen los nietos míos que es mejor antes de ser el amor tirar. ¿Tú crees? Sí, pero que ¿estás gastando cartucho? Bueno, sí, pero el segundo más duradero, dicen ellos. Exacto, no es eso, que ya se te quitan los deseos esos que tú tienes y entonces ya puedes durar un poquito más. ¿Entiendes? Es como tirar la mierda. Es como tirar la mierda, ¿no? Ah, más o menos. Vamos a preguntarle a... Ahí está Juanma. Juanma, bienvenido, mi hermano, aquí a Fishes y Podcast. Juani, el más joven de este grupo, un muchacho con 23 años, está en plena flor de la juventud. Oh. A esa edad, aquello se levanta hasta de pestañarle nada más. No, aquello está jugando de mano con el abuelo. A esa edad se le da toma corriente. Juani, cuéntame, ¿te ha pasado por una X cosa esta que has tenido tremendo coco con una jevita y la conoces y tienes la oportunidad y... ¿Te ha pasado? Más que todo es cuando llevas mucho tiempo, o sea, cuando han pasado tal vez unos... 5 meses o más. Coño, pobrecito mío. Pero, para la edad que tú tienes, estás demorado muchísimo para tener jeva.
Es decir, te has metido un intervalo de 5 meses entre Jeva y Jeva. ¿Te ha pasado? Sí. Y entonces, y el manual. Bueno, pero estamos hablando del momento. Usted, que se ve que se ha raspado una cantidad de yuca. Bueno, chicos, yo me pasé año y medio, pero descubrí, cogí, me compré un pomito de pintura de uñas rosada. ¿Para qué? Y me pinté las manos, ¿sí? ¿Y qué? Me compré un relojito de mujer, me lo puse aquí. Y yo iba para el baño, me alaba el pelo y decía, no, espérate, para ahí. Yo le decía, dale, loca. Era yo mismo. Para engañarme. Entonces aquí la muñeca ponía diferentes nombres. Elisa, Beatriz. Está dándole muchas ideas. Esto es algo, nuevo. Es buscando, ¿cómo se llama? Fantasía sexual. Sí, mucha gente de afuera seguro que están aquí ahora mismo recién llegado a Miami, que está, la jeva está durísima. Sí. Ahora, ¿pero quién dijo que la jeva está durísima? Sí, Miami las mujeres están durísimas. No, oye, hay mujeres todavía buenas en la calle. No, pero me refiero a que está difícil conseguirlas. Ah, bueno, sí. Porque no sé lo que querrán. Pero no, mujeres hay, suficientes. No hay ni chiquito. Yo salgo para la calle y lo que veo. No, para el colmo, las que están buenas andan en carro. ¿Cómo tú ves la parte de abajo? Ya usted lo que está es para jugar domingo. Tú vienes así, parece un busto de Martí. ¿A quién vas a ver? Ya usted lo que está. Usted va para León Medical Center ahorita. Sí. No, ¿que León de qué? Univida Medical Center. Me hace falta una vieja, aunque sea de segunda mano. Aunque esté usada. Ay, Univida. Univida Medical Center, muchachos, fíjate de eso. Ahí está yo he visto viejitas buenas ahí. ¿Sí? ¿En Univida? Calentona, que en su edad como joven se pusieron el pecho y todo eso. Bueno, yo he visto, sí. Bailando Elisaitas, ella ahí. Las he visto con los senos hechos, ya después, vencidas ya, pero con los senos hechos. No, lo bueno es la mujer tener seno y que se cae de frente y se mete en media hora. ¿Sí? Ahora, usted, que es un tipo con una experiencia por los años que tiene, ¿no? ¿Qué recomienda al hombre que tenga eyaculación precoz? El hombre que padezca de eyaculación precoz, que no lo haga más. No lo haga, cuando uno hace el amor pierde energía, ¿entiendes? No lo haga y te mantiene fuerte y ya para carajo, o que te capen. No, hay muchas formas de tratarse que... Dice Tania Cantero, qué buena fantasía la tuya, Maraca, eso de la mano con las uñas pintadas y esa historia. Y le pone el nombre aquí, bam, bam, bam. Bueno, voy a tomar eso como consejo. Mira. Vienen tiempos difíciles. Si quieres... Tú piensas hacer el amor, pam, 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 y en eso coges y llamas a un familiar de Cuba, ahí, y está erecto, y empiezas, no, aquí no hay error, aquí no hay error, y te va a desconcentrar, y la gente te tiraron para la calle, y termina, mira, hasta ya de este alto. Es verdad. Y te echas 45 minutos ahí. Y no pasa nada. Y no pasa nada, arriba la otra. Ahí. Está buena la idea. ¿Te gusta el chisme? Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó? No, que te gusta la farándula. Sí, ¿qué pasó? Bueno, ahora viene nuestra colaboradora Rosamela, que es la que se encarga de la parte... Se me había olvidado que era el miércoles. Sí, ella viene hoy, ya está ahí mirando para acá ya. Hoy le toca la bandolera. Pero tú la conoces. Y está casada. No, mira, es soltera, para usted está muy bueno. Sí, yo estoy bien. No, yo creo que sí haría bonita pareja, sí, la verdad. Sí, claro que sí, mira que sí. Bonita pareja. Hace 2 meses me pusieron la bombita y ando loco. Bueno, ahí está Rosamela haciendo arqueadas, no creo que... Arqueadas. Y ahora le puse un pistón, le puse un pistón nuevo a la bombita y ando loco. Ahora que venga Rosamela, yo te ayudo con Rosamela. No, dale, ayúdame eso, niño. Bueno, cabello, recuerden, hoy 250 veces compartido. Vamos con una recarga para nuestra gente en Cuba. Y pronto viene un regalo, increíble regalo para la gente de Miami. Pronto. ¿Qué regalo es eso? Eso es fantasía. ¿Qué dice esta muchachita? Miri Castillo, Calexi Ania, Suárez Sánchez, Eduardo Antonio Borrego. Están compartiendo muchos programas. Gracias, de verdad que sí. Sigan ahí. Mira, bendiciones, Maraca, te dice Betty Gómez. Gracias, Betty, mija. ¿La conoces a Betty? No, pero bueno, quiero conocer a Betty, mija. No, Betty está creo que en Cuba. No, Betty, ¿tú estás en Cuba? Betty está en Cuba. Sí, no, esta no es Betty Fer, es otra Betty. Bueno, sí. Es Betty Gómez. Betty Gómez. Bueno, no vamos a calentar. ¿Todavía queda gente en Cuba? Claro, coño, queda unas cuantas. Betty, como 5 manes. Sí, como 5 Bettys más. Vamos con Rosamela, que la cosa está en candela de afuera con el mundo de la farándula, los chismes. Y esto se va a poner bueno, porque con Maraca esto está caliente. Dale. Dale. Lo que se diga o se vea en este podcast no es con fin de ofender a nadie, y mucho menos ridiculizar. Este podcast es para divertirnos. Prepárense, que llegó la chismosa XL de verdad. Tiradera de pelo, chismes, lo último en farándula. Oye, te lo traigo yo, Rosamela, la chancletera de Jayalía. Bueno, y como ustedes ya saben, todos los miércoles tengo
la desgracia de compartir con esta señora que no la aguanto. Con ustedes, señores, nada más y nada menos que Rosa Mela. Mela. Buenas noches, buenas noches. Uy, gracias. Oh my God, qué bien. Mira, qué bonita es. It's incredible que estoy aquí en este show. Soy la única Cuban American que está en este podcast. Hey. Me siento muy bien. Gracias, Miley. Me estás presentando como como tiene que ser. Sí, ya, ¿verdad? Que yo soy una figura pública. Uh-huh. Y tú eres una abandonada. ¿Una qué? Abandonada. No, abandonada. No, abandonada estás tú. Sí. Mira, tienes un novio al lado, mira. No, te mira. Te trajimos un noviecito para ti a ver si haces algo. Yo estaba escuchando desde afuera esa conversación tan desagradable. Yo no soy Cheche, yo no cuido esta gente ya dinosauricas. En ¿te realidad... Está diciendo dinosaurio? Nada, que sí, ella es jodona. Es una mezcla de Larissa Ulloa con Eduardo Antonio. Pero tú no sabes... ¿Y qué tú eres? ¿Tú trabajas aquí también, niño? Yo soy un elle. ¿Un elle? Sí. ¿Te gustan los elles? Yo soy un muelle. Yo vibro hasta por gusto. Un muelle vencido, esos muelles de colchones que se vencen. Ya, joder. Porque usted está allá en la fuaca, está como diríamos en buen cubano. ¿Quién habla? Ahora que yo estoy bien, yo nunca había cuidado las uñas ni los dedos como lo hemos cuidado todo en este tiempo. Ay, mira, para ahí. Miley, ¿cómo estás? Muy linda, estás. Muchas gracias. Wow, estás radiante, estás muy... Muchas gracias, yo sé que lo tuyo es de boca para afuera, no porque lo sientes del corazón, pero gracias, se te agradece. De hecho, estás más relajadita que el lunes, estabas muy, muy eléctrica. Sí, porque me mandaron a callar. Ay, Dios mío, ella, todo se lo toma tan personal. Ella es eléctrica también. Ay, Juanito, qué difícil, Miley. ¿Eh? Es eléctrico o solar ella. Bueno, como está ahora mismo, yo no sé cómo está la carga no de... No sabe cómo viene hoy. Ah, bueno, está bien. Buenas noches, mira, a esta gente que está conectada. Llegó Rosamel y el ojo me empezó a brincar, mira. No eres la única, yo también ahorita me estaba limpiando aquí el ojo. Porque... El ojo me está brincando, te lo juro. Ah. Esta mujer es que la energía de ella. Ese caldero mío. La energía de ella no lo soporto. Mi caldero de Home Depot, ahí no falla, que entra y no sale más. Bueno, vamos a empezar con la farándula, esto está caliente hoy. Vamos a arrancar con el strike. Te ría. No, yo no te riendo. Yo te Espera un momentico. Por favor, déjenme trabajar. Dale, trabaja. Sí. Ay, este viejito, ¿de qué parque? El domino me lo trajeron a mí para acá. De ahí es de la 8. Ay, Dios. Lucha tu menudo. En el día viendo paciente. Y ahora también. Dale, yo sé que el dinero está perdido. Lucha tu menudo. Vamos con el strike 1. Dale. Está buena eso. ¡Uy! Ahí está. Pánfilo. ¿Conoces a Pánfilo, verdad? Sí. Bueno, pues Pánfilo quiere saber a dónde se fue Cachita. Bueno, anda aquí en Univista, Cachita. Y que dice que tiene que darle la dirección para visitarla. Ahí está de nuevo Pánfilo dando esos mensajes subliminares que quiere visitar a Cachita. Él sabe que Cachita está en la Yuma. ¿Y Cachita está alborotando? No, lo que pasa es que eso es como un mensaje ya muy incógnito para decir, voy para la Yuma. Ay, chica, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta muchísimo el trabajo de Pánfilo, pero ¿por qué él no está aquí ya? Él vino varias veces, yo creo que de vacaciones o de trabajo. No, una es que esa, él viene cada rato aquí. Él viene cada rato, ¿verdad? Sí. Coge los mandados y se va para la casa. Eso que él está diciendo de que dónde está Cachita, que quiere ver a Cachita, eso es que está anunciando la venida de él para acá. ¿Tú crees? Sí, yo estoy segurísima. Sí, él viene un día va a venir. Bueno, ay, ¿qué pasó? Eres tú, Silva, Pánfilo, ¿estás ahí? Llegamos a 250 compartidos. ¡No te puedo creer! Y solo en Univista TV. Bueno, ¡bravo! Vamos a hacer... ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué famoso es Maraca, ¿viste? Mira! ¡Qué hija de puta! La ¡ay, que, pero ven acá! Que, ¡ay, que, ay Dios Maraca, mío! Maraca, aquí no se dice malas palabras. Bueno, aquí dice... A mí me dijeron que aquí se habla esto, tú no joder. ¿Tú no le diste el papelito de las reglas de nosotros? No. Sí, pero si está como Berna, que no lee. ¿Usted tiene regla? Es una persona mayor que se lo mira todo. Yo no entiendo, yo con regla y todo, soy un caballo. Ay, Dios mío, este viejo de petróleo no para. Miren, let me work. Y después quiere que yo hable. El niño, let me work. ¿Eh? Déjame yo no sé. Te quedó botado. No, pues yo no sé inglés. Let me work. Déjame trabajar. Let me work. ¿Cómo es? ¿Cómo? Let me work. Y no habla español. ¡Te largas! Yo pienso que el tema de Pánfilo, bueno, sería muy bueno que venga para Miami. Aquí va a tener muchísimo trabajo. Enseguida lo vamos a capturar aquí en Univista TV. Yes.
¿Tú te imaginas vivir del cuento? Aquí ya no se va a vivir del cuento, aquí se va a vivir de otra cosa, pero ¿tú te imaginas Pánfilo aquí en Univista TV, ya que se una con Omar Franco, en la bodega, con Cachita? En la bodeguita. Con... Ya no sería la bodeguita, sería el supermercadito. Bueno, pero sí. Lo que tienes que traer la libreta, ¿viste, Pánfilo? Ay, Pánfilo, acaba de venir, no pierdas más tiempo allí, si aquello está en candela, espérate, niño. Espérate, chico, pero ¿cuál es tu apuro? Deja que cierre la casa. Dice Leti que si tú estás nervioso, Maraca, ¿estás nervioso? Yo soy nervioso. Oye, y es verdad que Pánfilo tiene que venir para porque el dinero está perdido donde quiera. Donde quiera, ¿verdad? Sí. El dinero no. Allá en Cuba está perdido todo. Pero no a Cuba, si aquí yo no he podido pagar la luz todavía. Esto está carísimo. Mira que en los 30 años que llevo aquí nunca ha pasado tanto trabajo. No, yo tampoco. En los últimos años y medio que llevo aquí yo nunca había pasado tanto trabajo. ¿Llevas un año y medio? No, pero en cualquier momento, mira. ¿Para dónde? En cuanto lleguen los papeles, mira. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde? No sé, estoy esperando que me pongan los papeles para irme para cualquier lugar. Esto está duro aquí en Miami. Sí, tienes que irte para otro estado. Tengo que irme para Yuma. Para otro estado. ¿Pero si estás en Yuma? No, que Yuma, sí, esto es un municipio especial, esto es La Habana Vieja. Yo quiero ir para Yuma, para donde hay nieve, ¿entiendes? Ah, ya. Donde hay luces. Pero déjame decirte que con esa edad que tú tienes y ese inglés que no hablas, yes. Lo único que te espera de arriba es una pincha cazando foca, por lo menos. ¿Ahí arriba? Sí. ¿Tú te imaginas en ese frío con esa vejez cazando una foca? Pero que tenía que ser, a lo mejor me caso con una foca. ¿Eh? Ay, vete para Alaska. Ay, este viejo es un a cazar cangrejos, los king crab. ¿Los king crab? ¿Los king? Me cago en la mierda. No me digan más cosas en inglés, tú seas abusador. El king crab es el cangrejo rey, que es un cangrejo de pata larga, muy rico, por cierto, me encanta. ¿Me estás hablando del cangrejo, el nieto de...? No, ese es... De los que tienen esa cosa gorda así, ¿cómo se dice eso? Ah, ese es un enfermo mental. No, las patas gordas. Sí. Ah, ya, las patas. Oye, pero ¿qué mente más poderosa? Dios mío, empezamos con Pánfilo y terminamos con los cangrejos. No, dijo la cosa gorda, igual que dijo ahorita, en la misma posición de la mano. Sí, porque esa es la escuela que ella tiene de tubería, ya fue plomera. Ay, ay, ay. ¿Cuándo? Yo me acuerdo una vez ella dijo en un programa de Radio Chucho Show que alguien le había dañado el útero, pero bueno, eso no viene al caso. No. Ah, no yo fue. Yo no dije eso. Estás equivocada. Ay, yo no sé lo que ese día. Ese día yo no estaba ahí, yo estaba viendo programas de mi casa. Sí. El próximo. Vamos con el strike 2. Niño. Ay, sí, ay, estaba esperando la grabación. Ay, mira. La costumbre, ay, Dios mío. No. Maile, ¿te gusta Bruno Mars? Ay, me encanta. Ay, a mí me encanta esa música que él canta. Es un Yuma muy, muy, así, una cosa muy moderna, muy linda. Bueno, ¿el boxeador? Pues, no, niño, no, cantante. Pues Bruno Mars debe, presuntamente, más de 50 millones de dólares al casino MGM. Ay, Dios mío. En Las Vegas. Pobrecito. Dios mío. Ay, nada, Bruno, eso es fácil. Ay, como hizo nuestro presidente Trump, usted hágase bancarrota 7 u 8 veces y ya. No, pero queda como Trump. De hecho, hay unos zapatos marca Bruno Mars, que son los que yo uso, me encantan para... ¿Eh? Sí, y también Venda los usa para los shows. Sí, los Bruno Mars. Muy cómodos, por cierto. Sí, sí, claro, I like it. ¿Mira? Sí, niño. ¿El viejo está en algo? Sí. ¿Pero qué les pasa a ustedes? La primera vez que me impresiona, la verdad. Sí, bueno, un día te voy a enseñar mis zapatos. Es más, ahora cuando yo vaya a... Bueno, cuando vaya a ver en la casa cañizada. ¿Cómo se llama? ¿Supermarket? No, niño, no. ¿Pero los tuyos son de mujer o de hombre? No, niña, ¿cómo que de? No son míos, son de Berna. Yo fui que le di tips. Porque dijiste que tú tenías también. Sí. Ah, ¿yo lo dije? Sí. Ay, yo no sé. Bueno. Ay. Maile, por favor, no abuses de mi falta de memoria. Maraca. Dime. Maraca. Oye, dime, soy yo. Maraca, soy yo. Ah, dime. Maraca. Yo pensé que están llamando de Cuba, estoy traumatizado. Ay, Dios mío, qué viejo motopedico. Cada vez que se tiran para acá y cada 10 minutos me llaman de ahí. Maraca, ¿y tú suenas todavía? ¿Todavía esa maraca suena? Todavía, sí, semilla, pero sueño. Ah, está bien. Bueno, Bruno Mars, y este es el problema de la gente que juega sin control. Usted que es una persona mayor, ¿no le gusta jugar raspadito, ni fantasy, ni nada de eso? Porque vaya, esto es con todo el respeto, ¿no? Pero a los ancianos y ancianas les encanta el juego. No, yo no juego. Lo mío no, yo no juego nada de eso. Estás loco, chico. Bueno, mira, ella ya se fue en bancarrota por el juego.
No, yo no juego. Ella. No, yo no juego ni de mano. ¿Estás loco? Con la ranquera que yo tengo, voy a coger lo que ay, me, Minia, lo que me da Children Family, voy a cogerlo y para gastar. Bueno, loco. Pues mira, que ella está loca porque que jueguen con ella de mano. ¿Quién? Ella. Hace mira, tiempo que no la niña, pero años. Déjame decirte, para acostarse con este viejo hay que tomar antibiótico. Mira eso, mira eso. Antibiótico. Pero hacen bonita pareja, Rosamela, ¿de qué tú esperas? Mira, si tú no puedes esperar algo mejor. Tú me ves así, pero soy loco. Yo soy loco en la cama. Dios mío, el tema de Bruno Mars... Que es un jugador, parece que es un compulsivo. Qué pena, ¿no? Porque, oye, gastarse 50 millones en un casino, eso es plata. Dios. No, no, pero eso no es jugando, eso fue en serio. ¿Por qué tanto dinero? No, eso no fue en serio. Eso no, no me imagino que no sea jugando, porque, coño, eso no sea así. Sí, pero jugando a las maquinitas, maraca. Ah, ya, ya. Ay, maraca está más perdido que un peo en un teatro. Maraca, tienes sí. que estar en la yuma, tienes que... tú sabes... ¿Usted no va a los casinos? ¿Eh? ¿Usted no va a los casinos? No, no, lo mío más el bolero, pegadita ahí. Ella no dice bailar casino, es casino. ¿Dónde se juega las maquinitas? Ah, no, yo nunca he ido a las maquinitas, eso está loco. Ay, qué despiste, Dios mío. No, no, no. Bueno, vamos a dar la recarga después que yo me vaya, porque ya de todas maneras ay, ya compartieron, sí. Si vamos a darla, porque nadie va a romper mi segmento, que es mío, que Venda no me quiere traer los lunes, dice que nada más no, los miércoles. No, por favor, no. Suficiente con los miércoles. Eso se llama miedo bueno, artístico. Por algo no te quieren traer a ti, por ahí. Miedo artístico. Yo que estaba loquísima por ver a Tekashi, que no la vi el lunes pasado, que este programa no, estuvo. No, Tekashi. Tú no querías ver a Tekashi, tú no querías los billetes que estaba repartiendo Tekashi. Tekashi está arrancado ya, yo lo vi en Children Family la semana pasada. Pidiendo ayuda y lo afustan. Ay, Dios mío, este viejito es no es nada fácil. Es que no hay billete. Ay, Dios. Bueno, en fin. Ni los bandoleros se están yendo para la nieve. Lo que pasa es que a Aileen le puso el child support antes de que tuviera los hijos. Bueno, él le va a parir allá a él. Él no le va a parir. Miren ella a Berna. Es la que miren le va a parir. Miren a Berna. Berna no sale de ese carro viejo porque ¿qué, no. ¿Qué clase de locura tiene todos los reggaetoneros? Que tú eres mejor que yo, que el otro. ¿Qué mejor le pasa a Rosamela hoy? Bueno, ¿dónde estaba? ¡Ah, ya! ¡Ay, se me está pegando lo de este señor! ¡Ay, tiene la memoria jodiendo! ¡Ay, Dios! ¡Me atrae todo mi internet! Dale, Rosamela. Sí, yo te la voy a rozar. O mamá, No, no es mamamela. No es Rosamela. Sí, yo sé que es la costumbre tuya por tu edad. ¡Ay, Madeline, cómo estás! Bueno, vamos con el strike 3. Uy, 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 Maile Cuadra, ¿te acuerdas? Hace unos programas atrás que yo dije que cada vez que Shakira sacaba una canción echándola a los hombres, que si facturan, que si ya no lloramos, que si... es porque ella estaba todavía dolida. ¿Qué clase de...? Pues yo no creo eso. Por culpa de la canción esa, las mujeres han traicionado a los hombres y nos dejan y nos chantajean. ¿Ah, es que sí. Las mujeres facturan, ellos, una desgracia. Sí, facturan. Mira, yo te voy a decir una cosa. Los artistas, cuando escriben una canción, escriben para todo el mundo, para sí, que le sirva bien. A cualquier persona. Sí, que se joda. No significa que ella está escribiendo esa canción específicamente para ese señor. La que ella sí escribió para ese señor fue la de las mujeres no lloran, las mujeres bien. Facturan. Juani, por favor, si eres tan amable, ponme de nuevo la noticia porque yo no la terminé. Y entonces, porque es que se me olvidó lo que decía, ¿no? Pero, para yo tener el contexto, ahí está. Shakira reconoce que ha extrañado a Piqué en su nueva canción. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Quién fue la persona que sacó esa eso nota? Eso es un website que se llama ¿Qué Chisme? ¿Qué Chisme? En el chisme ese, eso ya lo estás diciendo. Ah, no, tengo chisme, disculpa. Tengo chisme. ¿Tú te imaginas que estoy casado con Shakira y te pego los tarros? ¿Qué tú haces? No creo que tú vayas a pegarte. No, me parece. Oye, no me parece. Yo, es un error que se comete. ¿Cómo voy a terminar con esa mujer? ¿Estás loco? ¿Con quién? ¿Con Shakira o con Rosamela? No, con Shakira. Yo la perdono el resto de mi vida. No voy a perder. Y con el meneo de cintura, la epiléptica esa. ¿Estás loca, chico? Va a terminar. ¿Epiléptica? ¿Por qué tú le dices epiléptica? La cintura para abajo empieza a temblar y decir, ¡epiléptica! Se me vuelve loco. Esa Shakira me da unas calentadas cuando empieza a bailar. Pero les voy a decir algo. Yo los veo juntos. De nuevo. Claro que no, por favor. Ya verás. Claro que no. Así, ya verás. Así decían de muchas parejas que han roto, que los fans quieren que vuelvan, pero no es así. Shakira no va a volver con Piqué. Lo de la falta de respeto de Piqué hacia Shakira y hacia sus hijos es demasiado. Gracias, Madeline, por bendecir el programa. Gracias, mi niña. Independientemente de eso, Mike. Eso de los millonarios y los tarros y eso. Yo soy un hombre. Toda la vida he sido hombre.
Sí, pero si a mí Piqué me enamora, yo me le voy. Me pero voy, ven acá, me voy Piqué ya no estaba casado con la Clara. Él no se ha casado en ningún momento. Habían dicho que se había casado. Juan, no. Y por favor, tú que estás en el... My Love Internet. Sí. No, pero habían dicho que sí. Que sí se habían casado. Sí. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién se casó? ¿Quién? La misma página en la que se ha casado. Exactamente. ¿Ah, sí? Sí, Piqué se había casado con Claria. Voy a eliminar. Que le habían hecho algo a en secreto para que nadie supiera. Exactamente. Sí. Bueno, todo lo que se dice aquí es alegadamente y es cosa que reciclamos en redes sociales. Exactamente, alegadamente. ¿Y con quién se enteraron con Otaola? No, niño, no. ¿Y como si fue en secreto se enteró todo el mundo? Otaola no habla de Shakira. Mira, alegadamente, no. Te digo yo. Este show es internacional, eso es lo que pasa. Shakira no va a volver con Piqué, más nunca la. Ay, Arlet dice que tiene calor, pobrecita. Nosotros estamos bien hoy de aire, sí, Marley, ¿estás bien? Menos mal que escucharon nuestros ruegos. Sí, porque tuve que ir a Recursos Humanos. Tuve que ir a la iglesia a rezar y chico, todo pero por, de, lo, el aire. Pero los deberían volver, ¿no? Dan una pareja bonita, tienen hijos. No, sí, pero, no. Igual que el caso de, Carlos Otero con esta muchacha que hace pellejo. No, no, ese señor le faltó mucho respeto a sus hijos número uno. ¿Quién? Piqué a sus hijos. ¿Qué le dijo? Que le faltó el respeto. ¿Qué le dijo? Faltarle respeto a su mamá. Ay, bueno, es faltarle respeto a sus hijos. Ay, pero Maile se toma tan a pecho todas estas cosas, como si fuera familia de Shakira en un carajo. No, pero es que el problema no es ese. El problema es de que él quiso romper una familia tan bonita que tenía por culpa de la Claria. Pero se disculpó delante de todo el mundo. ¿Qué se disculpó? No se ha disculpado nada. Se puede trabajar. Un error comete cualquiera, deja el muchacho que hable, por favor. ¿Quién, bueno, qué muchacho? Ya. ¿Qué muchacho? Piqué. Eso no lo va a arreglar nadie. Todo el tiempo lo dirá. Vas a ver que ella no va a virar con... Ese es lo tiraron a la patada. Ay, una pregunta, maraca. Ese bigote es multifuncional. Sirve para bigote, sirve para barrer, sirve para limpiar el polvo de las ventanas. Esto da una cosquillita en los muros. No, tú sabes lo que me parece el bigote. Tú has visto los estropajitos de esos aluminio para las cabello de ángel, señor. Yo con estos bigotes lo que hago maravilla. Sí, ¿verdad? Con este bigote, con la lengua. Yo tiro la lengua así, metro y medio, igual con los chipojos. Y lo recojo. Ya, te parte un ladrillo al aire con la punta de la lengua. Eso me está interesando. Rosamela, ¿no te cuadra eso? Sí, sí, no sabía que la lengua era tan larga. No, yo estaba mirando ahorita las rodillas. Soy fanático de las rodillas. ¿Sí? Hey, yo te chupa las rodillas. Ay, qué asco. Qué cosa más. Igual que los dedos gordos. Los dedos gordos. Es fanático los dedos gordos. Para allá. Bueno, pero depende de los pies que tengan, ¿no? Porque sí, los pies feos y cochinos. No, depende del dedo. Pero bueno, viniendo de ella. Saludos, Yanely. Rosamela, enséñale el dedo tuyo. Bueno, yo no voy a quitarme el tenis aquí ahora. Déjate de esta boca. Vamos a poner. Yo, y eso que iba a venir hoy con mis crocs. Y si tiene un ñero, eso sí me excita. No, ¿qué? ¿Un ñero? O sea, no, pone, ay, asqueroso. Un puerco, no. Me ponen las tetillas tías. Ay, esto es un racún de parque. Se come cualquier cosa. Ay, Dios. No, yo la cojo saliendo de la alcantarilla y la cojo. Ay, Diosito. Bueno, prepárense que esta noticia sí está levantando roña. Ahí viene. Y viene en el Messenger. Vamos a darle. Dale. Yotuel, por fin, rapero cubano, le dispara a los reggaetoneros Charlie y Johairo. ¿Y cómo se llama? Johairo. Y dice que es una falta de respeto al pueblo cubano cuando ellos que están aquí en Miami, que viven allá, le preguntaron qué opinaban de lo que estaba sucediendo y se apoyaban y se hicieron los chivos locos. Lo primero que tenían que haber hecho es no haber ido a la entrevista. Porque ellos sabían lo que le iban a preguntar, entonces no vayan. A ver. ¿Eso no es? Porque esos reggaetoneros viven allá en Cuba. Sí, sí, son de allá, están de gira por aquí, vacilando el capitalismo, pero bueno, viven el comunismo, que es lo que yo todavía no entiendo en los años que llevo aquí. Oye, hay que vivir, olvídate de eso, que vivan. No, error. Cara. Porque ahora dicen, no tiene nada que ver la cultura con la política, sí, todo va al mismo lugar. Porque si no fuera así, tú no estuvieras aquí de gira. Muchachos, que ellos se van a quedar después, pero deja que más o menos, pero poco a poco, ¿cómo va a quedarse ahora? ¿Estás loco? Eso lo estás diciendo tú. Sí, yo. Sí, que ellos se van a quedar. ¿Ellos? No creo, porque si ellos hubiesen opinado y hubiesen dicho algo, es porque se van a quedar. Como no opinaron y no dijeron nada, es porque ellos van a regresar y tienen miedo. Si ellos se quedan ahora, son dos reggaetoneros más. O tienen miedo o son comunistas.
Bueno, lo que pasa detrás de todo esto es que no solo ellos, hay otros reggaetoneros que ya llevan tiempo viviendo en Miami y no dijeron nada tampoco. Se quedaron callados. Ay, la luz se le viró a este hombre, por eso decía, no lo veo, Maile, por favor. Esta luz azulita, mírase al viejito que no se ve. Por eso decía, está amarillo, tiene hepatitis. No, ahora es que se le fue la luz. Ah, azul. Mire, llegué ahora. Ya, pónmelo ahí, Juani. Yo tengo trauma con los apagones. A mí los apagones me siguen. Ay, este viejo lleva 44 minutos oscuro. Ay, Dios mío. Bueno, yo así nadie me veía. No, pero te veía. Pero yo me veía más bonita con la luz. Porque ¿y estaba para cuándo mí. Tú vas para Cuba? ¿Yo a qué? A hacer que I am American. Vamos a ir allá a vender bombillos. ¿Qué bombillo? ¿De qué cosa? ¿Estás loca? ¿Sí? Miren, había una tía mía, la cogieron con medio saco de cucuyo en el hombro y repartiéndolo por CDR. Ay, qué lindo chiste campesino. Imagínense, dice yo, tú eres otro falta de respeto. ¿Por qué? Por patentar. Bueno, vamos a enredarnos por otra parte. Yo sé también que esa es otra harina, otro costal, pero hay una realidad, caballero, que estos muchachos están aquí y se hicieron los chivos locos. Porque seguramente tienen miedo, Rosamela. Dicen las lenguas, como dice Otaola, alegadamente, que el Tiger tampoco dijo nada. Pero es que... ¿Pero el Tiger vive aquí o en Cuba? Sí, aquí, pero se la pasa allá. No entiendo esa parte. Pero por eso es, como se la pasa en Cuba, porque me tiene miedo cuando vaya a entrar que o lo lleven, o que se lo lleven preso o que le hagan algo. Dejan los muchachos tranquilos, que vayan y vengan, chicos. Maraca. Hago una mierda, cabrón. Para de sonar, Maraca. Miren, escuchen esta parte, porque hay una realidad. Muchos de estos reggaetoneros en su momento también hicieron lo mismo. Claro. Oye, claro que sí. Entonces, si tú lo hiciste, ¿para qué vas a hablar del otro? Exacto, porque yo que recuerdo una vez que gente de zona estuvo en algo de eso, que no quisieron decir nada, se hicieron los chivos locos y al final tuvieron que venir y quedarse porque le escondieron la llave de Miami, ¿no te acuerdas? Se la regalaron. No, pero se la quitaron. Ah, se la quitaron. Se la quitaron. Tuvieron que quedarse y se quedaron, imagínate, con el candadito bajo el brazo. Le quitaron la llave. Después de haberse y al final todos se van a quedar aquí, todos, pero déjalo su tiempo. Poquito, mira, poquito. Yo lo que en realidad deseo, y esto lo digo muy en serio, independientemente de que este programa es una especie de relajo cibernético, es que Cuba sea libre ya. Que toda esa gente se vayan de ahí, todos esos mafiosos se vayan con su dinero y que dejen que el pueblo prospere, que entren países a invertir. O de lo contrario, que no se vayan de Cuba. ¿Que no se vaya quién? ¿Cómo que no se vaya quién? Los jefes. No, ¿y que se vaya quién? Que vengan para acá. ¿Quién, la gente? Ellos, todos los jefes, todo el mundo que vengan para acá. No. O sea, anda, está bueno ya, mijo, si estamos llenos de todas. Vengan para acá y organizamos este país, hacemos CDR. Mire, yo lo escucho usted hablando así y lo veo con esa camisita de cuadro. Y parece que tengo al jefe del Poder Popular de Centro Habana sentado a mí. Qué bonito. Si no tiene aquí qué bonito es ver el jefe sector haciendo una caldosa el 28 de septiembre entre nosotros. El jefe sector. Mira, esto es que dicen que el Tiger... Hay un comentario que se me fue, Juan. El partido y Fidel. ¡Quita eso! ¡Quita eso! Oye, dice que el Tiger es del G2. ¿Quién? ¿Qué cosa es el G2? El G2 es la seguridad del Estado. Ah, no. No, que es el interior. Entonces, ¿qué va a hablar? ¿No puede hablar? Ay, Angélica, nos saluda de Santi Espíritu. Ningún reggaetonero puede ser de la seguridad, porque para ser de la seguridad hay que ser inteligente. Ah, mira, no había escuchado. ¿Tú estás diciendo bruto todos los reggaetoneros? Muchachos, esa gente no. Es lo que yo entendí, ¿no? Para ser reggaetonero tuviste que haber estado preso y tener más de cuarto o quinto grado. Ah, sí. Ah, mira. Fíjate las canciones de los reggaetoneros. Mamá. Y yo soy Ulises. ¿Qué coño popopo? Mira, en ese tiempo el popopo, escribíamos una cosita bonita. Popopo. Te quiero mucho, mujer, ¿verdad? Popopo. O si no te dicen, te voy a partir como un lápiz. O te voy a partir como un lápiz. Oye, eso. Qué agresión. Qué agresión a la señora, a la novia, a tu prima, que te voy a partir como un lápiz. Bueno, ya me voy, porque este segmento hoy con este vegetal que me han puesto al lado. Mira este comentario. Pornografía de Juvenis dice, queremos libertad. Claro que sí. Así claro mismo. Que sí, libertad para Cuba. Está bueno ya. ¿Hasta cuándo es esto? Porque ahora la gente de Santiago los tranquilizaron junto con un camión de arroz. Partido y Fidel. ¡Quita eso, Juanito! Ay, por pero favor. Yo creo que todas las provincias de Cuba ya están saliendo para la calle, ¿no? Sí, porque hace calor. No es porque la gente salga para la calle a fajarse, no. Es que hace calor. Ay, Dios mío santo. Y si no tienen comida en su casa, tienen que salir para la calle a ver si compran algo. Yo no puedo digerir esto. Este viejo aquí no viene más. Yo no sé, Berna, no traigas más para acá a este señor que tú no sabes si está aquí o está allá. ¿Y quién? Pero si él te quiere sacar a comer, Rosamela. ¿A dónde me voy a llevar a comer este geriatra? Bueno, no a comer, a almorzar. Vamos a dejarlo para mañana. Ah, ya, aquí al comedor de una vida. Sí, porque los almuerzos son más baratos. Te va a llevar al comedor de una vida. Voy a decir la verdad que nunca lo he hecho.
Yo estoy trabajando para la gente allá. ¿Para qué gente? ¿Tú? Sí, para mi familia. Ah, está bien. Sí, yo veo bien. Le mando dinerito a mi familia. El que ayuda a la familia. Juanito, el que ayuda a la familia. Sí. Eso está bien. Sí, eso es lo que yo hago. No, bueno, yo... me voy. Gracias, niño. Un placer conocerte. Ojalá ayer más ayer le mandé un regalito. No quiero verte más. A la familia, mandé un regalito. Ay, no me gusta este señor. Yo no sé, lo veo un poco raro. Está, porque está si confundido. Estoy, pero porque si yo estoy bien maquillado. Pero no. es buena persona. Que si yo no he dicho nada malo. Yo dije que Cuba sí, que Cuba mejorara y todo eso está bien. Bueno, ya, a los 12 discípulos que queden allá, que ya. Anyway, nada, me voy. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a toda esa gente. El próximo lunes. ¿Cuándo puedo venir? No, yo no vengo los lunes. No, pero igual, di que el próximo lunes para que no se pierda. No me gusta decirlo porque ese día no vengo. Bueno, el próximo... ¿Qué calle de qué? ¿Qué calle de qué? Ok, Rosamela la van a ver el próximo miércoles de la semana que viene, pero a nosotros, es decir, a mí y al Berna nos van a ver el lunes y el miércoles. Para la calle, cubanos. Oye, eso, ese audio se lo robó Juanito de la Poderosa. Una voz de Raúl. Una voz de Raúl dando vuelta el espíritu. ¿Y ya se murió? No, en estos días, para el miércoles, jueves. Creo que... no, yo escuché algo. No, en serio. Yo escuché algo que se había partido ya. No, todavía. ¿Y Raúl? No, el que se partió fue el lápiz. No, todavía no, chacha. Y ahí viejo para rato. Bueno, me voy. Gracias a todos, caballeros. La semana que viene traigo una cantidad de chismes. Vete, que son las menos 10. Nos vemos. Bye. Que Dios les bendiga. Porque yo pensé que Rosamela se iba a enamorar de este señor que le trajimos, que es muy agradable. Me calentó. Para ver si ya salíamos de ella, pero no quiso. Lo que pasa es que Rosamela es muy exclusiva. Rosamela lleva muchos años en este país. Le gusta la persona adinerada. ¿Y tú estás diciendo que él es un muerto de hambre? No, chica, no, pero... Así como tú me ves, yo tengo, mira, como 200 pesos y pico ahorraditos. 200 pesos. No lo vayas a pensar que es un arrecaíto. Mira, vamos a dar la recarga para nuestra gente en Cuba casualmente. Y el número es fácil, caballero, ¿eh? ¿Están listos para la recarga? Maile, un número. Se lo voy a mostrar a Maile aquí y a mi socio. No. No. Juani, por favor, para que mires el número. ¿Ok? Es facilito y rápido. Del 1 al 50. Coño. Empiecen a tirar ahí. Dice David Blanco, Santiago de Cuba está despertando de nuevo. Están de nuevo... ¿Para la calle? Bueno, no sé. Algo de eso fue lo que vi que ahí. Hace calor. No es calor, pero, compadre. Le pidiendo libertad. ¿Qué calor de qué? Pero qué bueno que esta vez no hay tanta violencia. No. A ellos le dan dos mulos de pollo. Le ponen una pipa de cerveza y igual... Ya. Ay, Dios mío. Ok, vamos con los números. Ya están tirando números ya. Arriba, del 1 al 50... Ahí empezaron ya. Ahí tenemos a David Blanco con el 10, Giovanni el 30, Giovanni 40. ¿Tú dijiste David Blanco? Sí. No, pero eso no es cantante. Coño, ¿otro más que llegó? No, ese está en Cuba. Ah, sí. 40, 50, 31, 35. Alfredito pone el 50. Arriba, caballero. Vamos, que va la recarga para la gente de Cuba. Estuvieron cerca, pero no. Judith, no, despista, viejo. Judith Fiallo, 39. Madeline Brito, 35. 35 también Eduardo Antonio. Camina así. Alfredito... 40. Judy 42, Eduardo 31, Herminia 31. ¿Esa es la edad de ellos o es el número que están? No, el número 23, Giovanni, Martica 23, Giovanni 24. Arriba, mi gente, que vamos con la recarga para nuestra gente en Cuba. 45, 49, el 30, Betty Fer, el 24. Está cerca. El 11. Se acerca el pitcher. Y eso. No. Juanito está trabajando duro, caballero. El 49, el 49, 24. Ya. Ahí viene el ganador. ¿Quién ahí se está. Lo ganó? A ver, ¿cuál es? Ahí viene en camino. Ahí está, Saint Lee de Los Ángeles. ¡Qué bueno! Número 33. 33. Tiñosa. No te estoy faltando respeto, Daily. No. Saelí, escríbenos por la página de Radio Chucho Show y deja tu mensaje ahí con el número. Y esta misma noche, nuestro equipo de producción se encarga
de enviarte la recarga. Radio Chocho Show. Ah, pero era este que estaba hablando. Era él. Yo pensé que tú estabas tirando. Un efecto, fíjate, coño, mujer, esto está trabajando. Y era él. Ah, mira qué despiste el mío. Ay, qué no, qué mal está. Dios mío. Ay, yo borré esto y yo no me acuerdo qué viene ahora. Vamos a ver. Una youtuber cubana está comparando las tiendas de MLC en Cuba con las de España. Yo la vi hoy. Ya y dice que son más caras las de Cuba que las de España. Ahí está la noticia. Wow. Ahí la tienen. Chacho, yo antes de venir para acá vendí picadillo como un caballo. Mira, youtuber cubana expone cómo son las tiendas en MLC en Cuba. Más caros que en España. Dime algo. Es verdad. Bueno, yo estuve en España el año pasado, a finales del año pasado. Y yo estuve en Cuba también, y es verdad que estoy yo. Pero es que en España, yo fui a España y la comida no es tan cara. No, y muy buena calidad, ¿eh? Sí, cómo no. De hecho, yo me tomé un cortadito y la leche allá es leche, sí, cremosa. Claro. Sí. Prácticamente todos los productos son orgánicos. No es esa leche agua que tienen aquí. Oye, gracias a todos los que participaron en la recarga. No pierdan las esperanzas. El lunes que viene, estamos acá, Dios mediante, nos va a visitar el vikingo, el tipo que más sabe de deporte aquí en Miami. Así que ya tú sabes. Este es un programa que invita a todo el mundo. Aquí viene un actor, un mecánico, un geriátrico. Cualquiera. Dile a pasarla bien. Suscríbanse, digan al vecino y a la muchacha al frente que busquen este programa, que esto es lo mejor. Esto es lo que está caliente ahora. Ahí está. Así que para la calle. No, me confundí. Disculpe. No, pero en serio, yo estuve en España y vi la comida muy barata. Muy riquísima y baratísima. A mí me gustaría ir a España ahí para comer y eso. ¿Tú no has ido a España? Sí, muy rico, todavía? Muy rico. No, no. Bueno, antes de morirte, que es lo que te queda es una feita. Seis meses lo que me queda. No, pero en serio, cuando puedas ir, date España. Una. Sí, tengo que ir a España. Sí, no, cuando puedas, no, que lo vaya pensando ya, ve sacando el pasaporte. Oye, tú vas a España y para el tiempo. Todo se queda en pausa, no es como. Coño, yo quisiera parar aunque sea el tiempo y voy a ir a España, ya que no puedo parar más nada, voy a ir a España. lo que me gusta de España es que la gente vive bien, no, bien está la gente ahí, exacto. Trabajan, pero tienen su horario de siesta, de dormir. Aquí no, aquí hay media hora para comértelo, tragarte la comida y seguir trabajando. No, en Cuba también, mira el hambre que se está pasando, la gente está haciendo comparsa para la calle. Ah, sí. La alegría. Pero el cubano es muy entusiasta. Dice Jubilee Ladies que quién ganó. Bueno, ganó Sailí. Con el número 33. Ya después lo tiraron, pero bueno, yo lo había tirado Sailí antes. Y voy a explicar algo, porque en Cuba, como hay problemas de internet, hay lugares que están más potentes la señal y eso hace que el comentario llegue más rápido. Exacto. So, me disculpa con esa parte. ¿Tú crees que este programa lo vean hoy en Cuba? Ya lo están viendo. Tenemos muchas personas conectadas ahí. Sí, tenemos mucha gente ahí también. Aparte de Miami, tenemos mucha gente entonces, de Cuba. ¿Ha mejorado la cobertura de la señal y eso? Bueno, algo es algo. Pero sí. Ya ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos seguidores que todos los miércoles y los lunes están conectados y viven en Cuba. Oye, y después se quejan. Oye, Maraca, muchísimas gracias por haber estado aquí descargando con nosotros en este Fiches y Podcast. ¿Qué dinerito? ¿A ti no te dijeron que tú eras invitado ya? Yo llevo media hora hablando mierda y me voy a... media hora no, usted lleva una hora. Y entonces no me va a dar aunque sea un batidito. Esto es un... ¿Usted no tiene sponsor? Esto es un programa de donación. Oye, esto aquí... me cago en la mierda. Sí, esto es obra de caridad lo que estás haciendo tú ahora mismo. Mira tú. ¿Conoces a caridad? David, algo, dime, ayúdame con lo puedo y me cago en la mierda. Oye, gracias Maraca, de verdad, en serio. Gracias a ustedes también por invitarme. ¿Cuándo vengo de nuevo? ¿El miércoles? No, yo te aviso. Ah, ya está bien. Porque él pensaba que esto era la fiesta todos los meses. Sí. Bueno, se acabó el tiempo, no hay para más. Gracias, Maile. Gracias, Bernard. Ay, gracias a todo el mundo, caballero, nos vemos. A toda esa gente, Juanitín en los controles, el muchacho que hace la parte técnica, que es muy difícil, parece fácil, pero... Él solo está haciendo el trabajo de 4 o 5 personas. Es increíble. Los jóvenes pueden hacer eso nosotros. La inteligencia que caballero, tiene. Caballero, nos vemos en el aeropuerto. ¿Qué aeropuerto, bro? Vamos para España. Tú no dijiste que me iba a invitar. Yo fui ya. Bueno, gracias a toda esa gente que conectó, que nos siguió, que compartió este Efficiency Podcast. Regresamos, Dios mediante, el lunes a las 7 de la noche. Claro que sí. Dale que no.